En medio de estos últimos escándalos, sobre todo al principio de este año, nepotismo, derroche de recursos, dinero público, el presidente del Senado, Silvio Velar, hoy presentó parte de un lote de 100 computadoras adquiridas para los senadores y también para los funcionarios. Cada uno de estos equipos tiene un costo de 15 millones de guaraníes. En el intento por justificar la millonaria compra de computadoras de escritorio, el titular del Congreso, junto con el director de informática, mostró parte del lote adquirido por el Senado. 50 de las 100 computadoras de escritorio costaron al Estado 1.600 millones de guaraníes. Los equipos informáticos serán para los 45 senadores, algunas comisiones asesoras y oficinas administrativas. Lo principal, que es un procesador i7 con 16 de memoria, dos discos duros, uno para el sistema operativo y los programas y otro para el almacenamiento. La gente nos dice, ¿por qué tanta capacidad? Nosotros compramos estas computadoras para que dure por lo menos dos periodos. La mayoría de las computadoras obsoletas ya tienen más de 10 años y siguen funcionando a medias. Y la idea es esa, comprar una buena computadora y gastar de una sola vez. ¿Y dónde van a estar destinadas estas computadoras? ¿Sería para los senadores y para quiénes más? Porque son 100. Sí, para las comisiones, para los senadores, para las oficinas administrativas. Son máquinas muy seguras. Entonces, ¿Tiene licencia de Windows y también del Office, que es perpetuo? O sea, que se compra una sola, se paga una sola vez. Después ya no se paga más. ¿El precio está acorde a lo que ustedes esperaban? Está acorde. Nosotros hicimos una evaluación. Primero solicitamos a las empresas. ¿Me permite un ratito? ¿Sí? La empresa proveedora fue amonestada. Sin embargo, durante el proceso de licitación logró superar la dificultad observada por contrataciones. Silvio Velar negó vínculos con el proveedor, un exfuncionario del Congreso. Primero, que ustedes mismos verifiquen si las computadoras que se compraron son las y tienen las características que dicen tener. Segunda cuestión, que la cantidad de las computadoras que se compraron, si son 100, que sean 100. Presidente, un ratito, por favor. Y tercero, hay compras parecidas que en otras instituciones que también fueron subastas a la baja, que están por encima del precio. Pero lo importante es que yo técnicamente no conozco el procedimiento. Aquí cuando hablamos de las compras, yo le dije, ustedes pueden verificar, ustedes pueden ver si es exactamente el producto que dijo ser el producto. Le habré visto, pero yo no tengo vinculación ni amistosa, ni siquiera es amigo de mi amigo, así es que yo no... Bueno, sabía los cuestionamientos pero yo no he tenido contacto. El procedimiento quedó a cargo acá de la parte administrativa. Ellos hicieron una subasta. Explicarle, por favor, porque yo ni siquiera supe, después de a través de ustedes, supe quién fue el ganador. Yo no tenía. ¿Y no le conoce tampoco al funcionario? No le conozco. O sea, le habré visto, pero yo no tengo ningún tipo de relación. Y la pregunta ante esto es, ¿qué tienen estas computadoras que llegan a costar 15 millones de guaraníes? ¿Son computadoras para un gamer? ¿Son computadoras que tienen algún procesador en particular que requiere cada uno de aquellos que van a utilizar? ¿Cuáles son los elementos? Además del software, que es una licencia legal, hablan como si esa fuera una novedad. En realidad, si adquieren estos software, tienen que pagar lo que correspondiera, salvo que desarrollen propiamente, internamente, otros elementos. Pero entiendo que de nada de eso se ha hablado o explicado en detalles muy particulares y más en lenguaje técnico, para aquellos sobre todo que conocen de este tipo de herramientas, Mateo. El experto en ciberseguridad y tecnología, Miguel Ángel Gaspar, explicó que si uno va hasta alguna tienda de esta marca, de la cual pertenece justamente a las computadoras que fueron adquiridas, va a encontrar esta misma computadora por un valor alrededor de 7 millones de guaraníes. Si bien explicas una buena computadora, las características responden quizá a la necesidad que tiene el Congreso Nacional. De igual manera, el costo no es realmente el que fue expuesto y por lo cual se
pagó para poder adquirir las 100 computadoras de mesa. Menciona que con la compra del software, con una licencia que normalmente se hace de manera anual, pero que el Congreso lo hizo ya con una licencia permanente, no alcanzaría ni siquiera los 10 millones de guaraníes, por lo que de igual manera este precio es exagerado, según explicó Miguel Ángel Gaspar. Además, añade ciertas cuestiones que tienen que ver con el área de ciberseguridad. Él explica que no es un argumento en realidad la cuestión de proteger los datos de la Cámara Alta, ya que esta computadora tampoco tiene ningún tipo de protección, además del costo que ya se ha pagado. Es decir, no tiene ninguna relación el costo que se pagó, las características ni el software con la protección en cuanto a ciberataques pueda llegar a tener el sistema. Son dos cuestiones totalmente separadas y que desde su perspectiva fueron realmente sobrecargados estos precios, tanto las 100 computadoras de mesa como también las 3 portátiles. Pero mejor escuchemos lo que decía en la continuación. Y descontando el software, por lo que vimos hoy, entre 8 millones y medio, 9 millones, un equipo incluso un poco más grande en el representante local, comprando en cuotas con tarjeta de crédito de la banca local, y el software son $95 por año la licencia de Office y $145 el Windows, o sea, $200 más, un millón y algo, póngale 10 millones de guaraníes a reventar. Por ese precio se pueden encontrar notebooks de mucho más alto rendimiento, incluso gamers. Sabemos que los equipos que son para gamers tienen, por ejemplo, características como que la memoria de video esté separada de la memoria RAM, que tengan otro sistema de refrigeración, más memoria dedicada, memoria RAM, y se puede conseguir equipos más potentes por ese precio. Le decía que es un error querer alinear cualquiera de estas compras con características de performance en ciberseguridad o para prevenir ciberataques. No tiene nada que ver, o sea, no es solamente el hardware lo que importa, sino la configuración interna de los equipos. Y yo puse como ejemplo el otro día, el Congreso de la Nación, ni diputados ni senadores, no tratan los metadatos de los archivos que comparten y que suben a la web.